Nos disponemos y nos preparamos para recibir la bendición de Dios en este jueves eucarístico y sacerdotal. Ponemos cada una de sus intenciones, sus oraciones e intenciones. Antón ergo sacramento, veneremos ser noe, en aquello no comento, no se da rito ni presentimiento suplemente, senso us de fede tui. Genitori, genitoque, non segno velastio, salus honor virtus quoque, sine benedictio, procedenti ad otroque, comparsina audacio. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, libérame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, oye, dentro de tus llagas esconde, no permitas que me aparte de ti, del enemigo más me defiende, nada de mi muerte llámame, y mándame a ti para que con tus santos se alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta bendición llegue a tu casa, a tu hogar, a todos nuestros hermanos enfermos. Alabemos a Dios diciéndole, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Le damos gracias a Dios por este momento de adoración eucarística y nos preparamos para vivir nuestra Santa Misa.
nuestras intenciones. Oramos por Adriana Pañires Zaire a sus 11 años de su Pascua, por Damián Pañires, Josefina Pañires, María Pañires, Rubén Pañires, Julián Pañires, Vicente Mondaca. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por la pronta recuperación de Justo Berna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Damos inicio a nuestra Santa Misa entonando nuestro canto de entrada. Oramos también en esta Santa Misa por el alma de Arsenia Rodríguez Jerome, por Adriana Pañires Zaire, y nos unimos a toda la comunidad de Iquín, a toda la familia de Don Justo Berna Puricamani. Oramos también por todo el pueblo de Tocoonce y sus bailes religiosos. Oramos también en esta Santa Misa por el eterno descanso del alma de Doña Eugenia Mamani Certi, a 9 meses de su Pascua, por toda su familia, por Erika Flores. Oramos también por el alma de Juan Barbosa Colque, María Mamani, José Miguel Barbosa, Pedro Barbosa Mamani, Pablo Barbosa Mamani, Sergio Aguirre Abán, Luis Flores Mamani, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Manuel Echeverría, Luis Rojo Díaz, Mercedes Trigo, Salvarino Rojo, Honor Ría Pañires Zaire, Emelia Lopera Rodríguez, Inés Mamani Mamani, Guillermo Hidalgo Tapia. Por él y por todos los difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tomamos la Santa Misa votiva de la Santísima Eucaristía, colocando la vida de todos ustedes. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor abrió los cielos y envió el maná sobre su pueblo. Les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En un momento de silencio hacemos nuestro examen de conciencia, pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido, has dicho que hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por 99 justos. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia. Señor, que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Oremos. Oramos también por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Dios nuestro, que ha realizado la redención humana por el misterio pascual de tu Hijo unigénito, concédenos en tu bondad que cuantos anunciamos con fe la muerte y resurrección de Cristo bajo los signos sacramentales, podamos experimentar cada vez más los efectos de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura del libro de los números. Toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin y el pueblo se estableció en Cades. Allí murió y fue enterrada Miriam. Como la comunidad no tenía agua, se produjo un amotinamiento contra Moisés y Aarón. El pueblo promovió una querella contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a este desierto a la asamblea del Señor para que muriéramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni granados, y donde ni siquiera hay agua para beber? Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro y cayeron con el rostro en tierra. Entonces se les apareció la gloria del Señor, y el Señor dijo a Moisés: toma el bastón y convoca a la comunidad junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Así harás brotar para ellos agua de la roca y darás de beber a la comunidad y a su ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, como él se lo había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés les dijo: escuchen, rebeldes, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes? Y alzando su mano, golpeó la roca dos veces con el bastón. El agua brotó abundantemente y bebieron la comunidad y el ganado. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado bastante en mí para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, que significa querella, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y con las que Él manifestó su santidad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo van a responder: ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Les invito a prepararnos para la proclamación del Santo Evangelio cantando. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno y de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero Jesús, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy sin duda vemos cómo la palabra de Dios en la primera lectura nos vuelve a traer a colación aquella actitud rebelde del pueblo de Israel al ver de que no obtenían en primera mano lo que estaban pidiendo, y vemos que se vuelven otra vez a renegar contra Moisés y contra Dios. Y es lo que de alguna manera nos puede suceder a cada uno de nosotros cuando a veces, llevados de nuestro parecer, no somos dóciles a la inspiración del Espíritu Santo, que nos va dando de alguna manera mociones para ser dóciles ante la voluntad de Dios. Y vemos que de alguna manera en la primera lectura, como meditábamos ayer en ese hermoso evangelio de la cananea, el Señor, cuando uno confía en Él, cuando uno le busca y se abandona en Él, el Señor de alguna manera se valdrá para sacarnos adelante. Y vemos que en esa lectura se nos recuerda también que el pueblo de Israel no ha podido comprender qué es esa tierra prometida. Es una lectura que se nos aplica hoy a nuestra vida cuando de pronto no nos salen las cosas como queremos, como pensamos, como de alguna manera uno se proyecta, porque la palabra de Dios nos viene aterrizando diciendo, tu voluntad no es la voluntad de Dios y nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Y por eso esa tierra prometida que anhelamos todos nosotros, llegar a ese cielo, primero hay que caminar por ese valle de lágrimas, por ese camino de espinas, porque como bien lo hemos aprendido durante toda la vida, no hay Viernes Santo sin resurrección. Hay que pasar por ese cáliz amargo, apártate de mí, Señor, pero el Señor siempre se valdrá para cumplir su santa voluntad. Y el Salmo, de alguna manera, que es un Salmo que también meditamos en las laudes y que de alguna manera nos recuerda que ojalá no endurezcamos el corazón como el Meribá. Es decir, le pedimos al Señor en un segundo momento que aleje de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón que se va endureciendo y que se va ensanchando, guardando rencores y resentimientos, sino que le pedimos a Dios que nos dé un corazón de carne, dispuesto a amar y perdonar. Y vemos que el Santo Evangelio hoy, que es un evangelio que de alguna manera todos los bautizados y todos los hijos de Dios, y es uno de los grandes evangelios que más se repite durante el año. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Santa Iglesia como madre quiere enseñarnos. Y por eso no podemos olvidar ese evangelio de Mateo, capítulo 16, porque de allí, de alguna manera, en los versículos 16 al 19, se nos da esta hermosa profesión de fe. Cuando Cristo entrega a Pedro
su iglesia. Y por eso es un texto que se nos recuerda: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si uno mira y saca la cuenta, ¿cuántas iglesias hay a nivel mundial? Y yo creo que de alguna manera, cuando uno se sienta a hablar con algún hermano evangélico, con algún pastor, sin necesidad de uno pelear, uno puede preguntarle: bueno, tus fundadores estuvieron en la última cena. Ahí se habla solamente de los discípulos. Y por eso, de alguna manera, mire qué hermoso lo que el Señor recuerda: las puertas del infierno y de la muerte no podrán contra la iglesia. Han habido revoluciones, persecuciones, han habido cosas horrendas al interior de la iglesia, y mire que aún así la iglesia sigue en pie, porque no es algo humano, es algo divino. Y vemos que de alguna manera hoy el Señor, como buen maestro, enseña. Y es un evangelio especialmente para los consagrados, consagradas, y para todos los laicos comprometidos, porque ese evangelio recuerda qué significa seguir a Jesús. ¿Qué decía el evangelio? Jesús los preparaba y les decía: tengo que sufrir, tengo que ser condenado por los escribas y sumos sacerdotes. Me condenarán, moriré, pero resucitaré. Y por eso es lo que más cautiva de Jesús. Cuando hacemos las lecciones divinas, cuando tenemos ese ratico de oración con la Sagrada Escritura, uno descubre que Jesús siempre va a la raíz. Y por eso más adelante le dirá a sus discípulos: ustedes también se quieren ir. Y es lo que reprende a Pedro, porque Pedro no quiere pasar por la cruz. Vemos que Pedro siempre ha tenido el coraje y la valentía, diríamos en buen sentido de la palabra. De los 12 discípulos era como el más metidito, el que más de alguna manera llamaba a Jesús, tomaba la palabra, pero de alguna manera esa falta de prudencia lo hacía equivocarse. Entonces, ante esa frase de Pedro a Jesús: Dios te libre de eso, ¿qué le contesta Jesús? Retírate, Satanás. Y ese versículo se aplica mucho cuando a veces a un sacerdote lo aplauden, lo elogian. ¡Padre, qué mi Satanás! Pero ese mismo gesto es la misma persona que te va a crucificar. Recuerden el Domingo de Ramos: Osana, viernes, crucifican. Por eso, cuando a uno lo alaban, uno contesta: ya el demonio me felicitó, porque si no, imagínese uno gordito y se ancha más del ego. Todo el mundo lo aplaude y lo salude. Y que por supuesto hago un pequeño paréntesis para agradecer todas las oraciones, cariños y saludos en el día de ayer. Y vemos que de alguna manera Jesús, al reprender a Pedro, también lo recuerda a nosotros. Para llegar a ese Meribá, a esa tierra prometida, hay que pasar por la cruz, por el sufrimiento. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que hagamos oración por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por toda nuestra parroquia, por sus pueblos del Alto del Loa, para que crezcamos siempre en la fe y la unidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que se sienten solos, tristes, abandonados, por aquellos que han intentado quitarse la vida, por todos los que sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por la pronta salud y recuperación de don Justo Berna Puricamani. Oramos por él, por su familia, por toda la comunidad de Iquina y por todas las intenciones del pueblo de Tocoonce, sus bailes religiosos, sus comunidades, por las intenciones de Erika Flores. Por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente.
Oramos por la perseverancia de nuestros seminaristas de Calama, por Hugo, Sebastián, por Kevin, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso del alma de doña Eugenia Mamá Nicelt y a sus 9 meses de su Pascua. Oramos por Arsenia Rodríguez, por Adriana Panire Zaire. Oramos también por Guillermo Hidalgo Tapia, difunto hermano de Yorca de Encuentro Matrimonial, esposa de don Daniel, que vuelven a sufrir el duelo, primero su hija, hoy su hermano. Mañana sus funerales en la mañana, nos unimos a ella. Oramos también por las almas de María Mamani, José Miguel Barbosa, Pedro Barbosa Mamani, Pablo Barbosa, Sergio Aguirre Amán, Luis Flores Mamani, Manuel Echeverría, Luis Rojo Díaz, Mercedes Trigo, Salvarino Rojo, Honoria Panire Zaire, Emelia Lopera Rodríguez, Inés Mamani Mamani, y por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y junto al pan y al vino, colocamos todas sus oraciones, sus intenciones, cantando. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, Señor, para que este sacramento del amor sea para todos nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tendremos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, y que así como un padre y una madre siente ternura por sus hijos, así también tú cuidas de cada uno de nosotros. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Vivamos este momento de la Eucaristía desde la fe y la humildad, y que sea una oportunidad para encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, pidamos el don de la sanación espiritual y física sobre todos nuestros hermanos enfermos, por Justo Berna y por todos los que están en estos momentos de enfermedad física y espiritual, que se haga la santa voluntad de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y oración de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Óscar, con todos los demás obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo santo, redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Señor, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, y haz que podamos servirlos a todos con sincero corazón, siguiendo el ejemplo y mandato de Cristo, que siempre pasó haciendo el bien. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, Eugenia Mamani Celti, en sus 9 meses de su Pascua, Arsenia Rodríguez, Adriana Panírez Aire, y todas las almas olvidadas que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, familiares, amigos, seres queridos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Señor, y cuando termine nuestra vida por esta tierra, concédenos también llegar a la morada eterna del cielo, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María,
la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Urcupiña, cuya fiesta ya inició, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Asís, el santo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, y todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De confianza y de humildad, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Digamos todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrezcamos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están sin trabajo, por todos nuestros difuntos, digamos. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Ven a mi alma. Ven a mi alma. Y jamás permitas. Jamás permitas. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
Damos gracias a Dios una vez más por esta Santa Misa. Damos a Dios gracias siempre por la vida, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Padre y Señor nuestro, que la participación en esta mesa celestial nos santifique, para que por el cuerpo y la sangre de Cristo se realice en nosotros la unión fraterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos consagramos a María Santísima, también ya puertas de celebrar la Asunción de la Santísima Virgen María. Nos encomendamos a ella para que siga intercediendo y consagre cada familia, cada hogar, y que también ella, como buena madre, se acuerde de sus hijos enfermos, se aleje de sus hijos que se han alejado de la iglesia, y que como buena madre y como una gallina reúne a sus pollitos, que juntos podamos decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, sus comunidades, y fortalezca la vida de don Justo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos caer en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche y fin de semana en el Señor. Recordarles mañana el funeral de nuestro hermano Guillermo Hidalgo Tapia. Será a las 10 de la mañana para que podamos acompañar a Yorka, esposa de Daniel, que de vez en cuando nos ha apoyado aquí en el coro. Oramos por esta familia de verdad que todavía tiene el duelo de la partida de su hija. Acompañamos este momento cantando y que tengan un feliz fin de semana en el Señor. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Muy bien, hemos terminado ya nuestra Santa Misa. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, Pueblo Santo de Dios, cada una de sus oraciones, sus saludos, su cariño en estos 4 añitos de vida sacerdotal. Agradecer a todas esas muestras de cariño, todo el apoyo espiritual, material que me han brindado en estos 17 años viviendo en Chile. De corazón, cada misa, cada oración es por todos ustedes. Saludo especialmente a Erika Flores, envío especialmente a Yorka, a Daniel en estos momentos de funeral. Así que un abrazo, bendiciones y Dios los bendiga.